Ya estamos de vuelta y les ofrecemos ahora un reportaje que hemos preparado con una bonita competición que hubo en el mar, aquí en nuestro municipio, una regata de categoría Optimist. Suerte este fin de semana, hemos tenido vientos de levante. Ayer los niños pudieron hacer 3 mangas, salieron a las 12 al agua y regresaron a las 4, entre las 4 y las 5 de la tarde. Pudieron hacer un recorrido frente del Hotel El Fuerte y hoy, pues bueno, ha amanecido el día pues espléndido, ¿no? Con un sol magnífico y con un levante que está empezando a subir ahora, que esperamos que puedan hacer hoy 3 mangas también los chavales. Pues hay alrededor de 60 niños, los participantes pues vienen desde Málaga, o sea, Candao, Mediterráneo, Benalmádena, Fongirola, Marbella y Sotogrande, Algeciras, la línea de Algeciras. Bueno, es la vela infantil, es un barco que es donde nacen todos los regatistas y todos los regatistas pasan por esta embarcación, que es el Optimist. Y estos campeonatos son campeonatos provinciales que de aquí salen los niños clasificados al campeonato de Andalucía y Copa Andalucía. Y de la Copa Andalucía se clasifican los niños para el Campeonato de España y Copa de España. En esta provincia pues tenemos un par de niños que se clasificarán probablemente, todavía queda un campeonato, pero para el europeo, campeonato del mundo, tenemos un par de ellos. Sí. Hay 9 participantes, llevamos 2 años un poco con un equipo nuevo y con monitor nuevo y bueno, tenemos algunos niños que están entre el top 15, que la verdad que es bastante bien y poco a poco, año a año, pues van subiendo. El Club Marítimo Marbella es el que organiza este evento y con la colaboración de la Federación y bueno, y luego pues tenemos los patrocinadores y colaboradores que nos ayudan a poder hacer estos tipos de eventos, ¿no? A lo largo del año, que contamos pues con el puerto deportivo, que las instalaciones también, como convivimos con ellos, pues nos tienen que ayudar a poder hacer por espacios, ¿no?, estos eventos. Después tenemos a Marca Marbella, que también económicamente pues ayuda a hacer varios eventos a lo largo del año y bueno, tenemos a Prinza y a Martín Constructora, son dos constructoras que también nos apoyan y nos ayudan para vela infantil sobre todo. Bueno, ya estamos prácticamente al 100% preparando el verano, ¿no? Tenemos como todos los años los campamentos, por aquí pasarán unos 1.000 niños alrededor de los 2,5 meses que tenemos los campamentos de verano, entre vela, paddle surf y surf, que son las actividades fuertes de aquí del verano. Y bueno, recordar que de aquí navegamos todo el año, ¿no?, que tenemos una climatología bastante buena y aparte del verano, pues continuamos el invierno los fines de semana. Aunque la inauguración oficial va a tener lugar este próximo sábado con una gran fiesta, el pasado miércoles se abría ya al público el Marbella Urban Park, un skatepark para todos los aficionados al scooter, a las BMX y a los monopatines. oficina público y por lo tanto gratuito de toda Andalucía. El mayor centro, estamos hablando de una superficie de 6.600 metros cuadrados y probablemente una de las mejores de España, porque para poder hacer este centro, donde ya veis que se va a poder practicar pues desde BMX, el tema de skate, de todo lo que es incluso roller, ¿cuál disciplina más? Scooter, que yo creo que he dicho, pues scooter también, todas las disciplinas en el tema de que ahora está súper de moda, sobre todo en los jóvenes. Nos planteamos, como decíamos, contar con el asesoramiento de una de las personas que para nosotros pues más conocidas, ¿no? Como es Rubén Alcántara, que es el campeón del mundo de BMX y que hemos tenido muchos contactos y mucho asesoramiento por su parte. También en todo lo que es, hemos contado con una empresa, con Play Color, sabéis que para nosotros una empresa malagueña que también le ha dado mucha dinamismo, mucha vistosidad a esta instalación. Y como os decía, era un compromiso que nosotros hicimos el año pasado, han sido 10 meses de ejecución, presentábamos la obra pues antes de las elecciones municipales, decíamos que era un compromiso y que se iba a ejecutar. A mí me encanta poder estar luego con los que de verdad son los grandes beneficiados, porque son los que lo practican y que van a tener la oportunidad de contar en Marbella, como ya existe en la zona de San Pedro, como ya existe también en la zona de Bello Horizonte, con un parque muy definido y muy dirigido hacia ellos. Pues una de las personas que tiene que estar más contentas con la inauguración de ese Marbella Urban Park es nuestro invitado, Antonio Fernández, piloto de scooter, rider en la terminología del mundillo. Antonio, gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros. Antonio es de los que estaba ahí dando volteretas en la inauguración, que yo estaba asustado, lo veía y decía, uy, verás tú. Llevas 9 años haciendo scooter. Bueno, pues háblanos un poco, primero, vamos a hablar del skatepark, de este Urban Park que se ha inaugurado. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves como especialista de scooter? Sí, la verdad es que es un skatepark súper bueno. Lo bueno es que tiene para todos los niveles, tanto para gente que ha empezado, gente intermedia y luego la parte de abajo más grande es más para gente más profesional. Y nada, sobre todo lo que quería era darle las gracias al ayuntamiento, sobre todo al concejal de deporte, a Diego, que ha sido el que nos ha escuchado desde el principio. Y ya está, nada, muy agradecido. Muy bien, bueno, pues me imagino que obviamente tú y todos tus compañeros del equipo muy contentos con, claro, con esto. Háblanos del equipo que habéis empezado y del club que queréis fundar, porque queréis también montar un club a raíz de este equipo. Ya, de hecho ya está hecho el club, se llama Team Rider Marbella, está en la camiseta y nada, pues lo hemos hecho sobre todo para poder hacer más competiciones, eventos y tal, porque un club claramente hace más fuerza que 2 o 3 personas al final, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿y ahora mismo cuántas personas, cuántos pilotos estáis, cuántos riders estáis? Ahora mismo somos solo yo y David, porque acabamos de abrir el club hace un día o 2, o sea, llevamos nada, pero ya tenemos bastante gente. O sea, que esta es tu primera entrevista como miembro del club. Sí, sí, sí. Ya tenemos bastante gente que se quiere inscribir, lo que pasa es que aún tenemos que hacer algunos trámites para poder que la gente se inscriba, pero por ahora muy bien, la verdad. Muy bien. Bueno, ¿cómo surgió tu ánimo por la competición y cómo empezaste a unirte a otros pilotos del municipio y a barajar la posibilidad de montar el club? Pues nada, yo empecé a patinar por hobby, porque veía gente con el patinete y decía, bueno, pues yo también lo voy a usar. Y nada, poco a poco me fue gustando cada vez más, fui mejorando y veía vídeos y eso de las competiciones y decía, bueno, yo algunas cosas sé hacerlas, podría ir. Y nada, ahí ya despertó el interés, una competición tras otra, pero claro, aquí en Andalucía el deporte no se movía nada, ajá, pero, o sea, paradísimo. Entonces todas las competiciones tenías que ir fuera, los únicos skateparks buenos donde poner entrenar fuera también. Entonces, pues claro, por eso decidimos hablar con el ayuntamiento, crear el club para poder mover este deporte aquí, porque sí que es verdad que hay mucha gente que lo practica, uh-huh, pero no tiene la movilidad que yo creo que debería de tener. Muy bien, bueno, tienes ahora también la oportunidad de dar a conocer el club, y si alguien que nos esté viendo está interesado, interesada en formar parte de él, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, si alguien está interesado, que no duden en escribirnos. Nuestra página de Instagram, el club se llama Team Rider Marbella, uh-huh, y la cuenta de Instagram se llama team.rider.marbella. Okay, o sea, no tiene mucho misterio. No tiene pérdida. Y bueno, es una afición creciente, ¿no? Porque muchísima gente está usando este medio de transporte, algunas personas de forma temeraria, pero bueno, no todo el mundo. Y está esta vertiente deportiva que obviamente requiere de unas cualidades. ¿Cuáles son, crees, que las principales características que tiene que tener alguien que quiera empezar a manejar el scooter de una forma competitiva? Yo creo que la primera característica es no tener miedo. O sea, iba a decirlo yo sin saber. No tener miedo a romperte el cuello es la primera. O sea, el miedo siempre va a estar ahí, pero saber lidiar con él más que no tenerlo, porque tenerlo siempre lo vas a tener. Ajá. Pero claro, es normal, y no frustrarse, porque al principio es normal que te cueste mucho mejorar, pero a lo mejor todo lo que no has mejorado en un mes o dos, lo mejoras luego en 2 semanas, ¿sabes? Así, por eso. Y claro, también tener muchísima constancia, porque mientras más tiempo estés sin patinar, cuando lo vuelvas a coger, más miedo te da, más rápido te caes, si vas con miedo te caes antes. Entonces, mucha constancia, muchas horas y nada, como cualquier deporte prácticamente. Y me imagino también que tienes que tener mucha fuerza mental, ¿no? Porque sí, a la hora de los trucos, por ejemplo, yo cuando empecé con los monopatines con 15 añillos, me caí 3 o 4 veces y decidí que los iba a usar para darme paseo, no para trucos. Sí, sí, al final es más mental que otra cosa, la verdad. La mayoría de los trucos que tuve así muy impresionantes realmente no son tan difíciles una vez que tienes un poco de experiencia, lo que pasa es que lo complicado es el hacerlo, porque te da miedo, claramente. Entonces, pues, pero bueno, como somos muchos, nosotros nos motivamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, somos una comunidad súper buena entre nosotros, y eso la verdad es que me encanta y que no he visto en ningún deporte, vamos. Uh-huh. Es que las imágenes que hemos visto de la inauguración del skatepark, donde tú estabas también, y las que hemos preparado para la entrevista, se os ve dando piruetas en el aire, dando volteretas. Yo me preguntaba, viéndolo, en qué momento decidís intentar eso por primera vez, porque tiene que haber una primera vez, y esa primera vez tiene que ser duro, ¿no? Sí, claro. La primera vez siempre es la peor, siempre. Una vez que ya lo haces una vez, ya le coges confianza, te va costando menos, pero la primera es la peor. Y claro, como te he dicho antes, aquí en Andalucía el deporte no se movía igual que en otros sitios, pero por ejemplo en Barcelona y en Madrid sí que es verdad que tienen piscina de espuma, airbags, que es como un colchón inflable, que claro, están capacitados para hacer ese tipo de cosas al principio. Pero aquí el castañazo en seco está asegurado. Claro, aquí como no había nada, bueno, y piscina de espuma y eso sigue sin haber, nosotros lo que hacíamos era coger colchones que no encontrábamos por la calle, por la basura, cualquier cosa, los poníamos ahí y ya está. Y ya bueno, por lo menos si te caías te hacía menos daño que en el cemento, algo te hacía. ¿Amortiguaba un poco? Sí. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué te aporta a ti el scooter? ¿Qué encuentras en este deporte que te ha hecho dedicarte a él? Bueno, ya montar un club, participar en competiciones. A mí este deporte me da la vida. O sea, todos los días ir superándote cada vez un poco más. Nunca te quedas estancado porque siempre hay trucos nuevos que tirar, siempre puedes subir de nivel, siempre puedes añadir algo más, puedes hacerlo un poco mejor. Entonces, el estar constantemente progresando nunca hace que te aburras de él. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido en las experiencias tuyas previas en competiciones? Sí. Porque si no recuerdo mal, el año pasado ya en Bello Horizonte se celebró el campeonato de España, ¿no? Sí. De scooter. ¿Cómo te viste a esos niveles? Bien, era ya la segunda vez que competía en el campeonato de España, pero claro, la del año anterior, es verdad que aquí no teníamos aún ninguna instalación donde poder practicar y entrenar bien, Entonces sí que había una diferencia de nivel con los demás brutal. Y ya este año, bueno, el año pasado, mejor dicho, que sí teníamos una instalación, de hecho llevamos 4 o 5 meses con la instalación de Bello Horizonte, ya se notaba muchísimo, muchísimo. Yo no llegué a la final porque, o sea, las competiciones van, tú tienes un tiempo, haces una ronda con ciertos trucos y claro, si fallas un truco... Te quedas fuera. Claro, entonces fallé justamente el último truco. Ah. Y me quedé a un punto o algo así de llegar a la final. De la ronda final. Qué pena. Bueno, pero eso te vale como experiencia. Eres joven. Sí, claro. Tienes 19 años, aunque parezca que tiene menos, tiene 19 años. Así que tienes mucho por venir por delante y el club me imagino que irá creciendo, ¿no? Porque claro, ahora mismo sois 2, digamos, que estáis compitiendo, pero seguramente hay más chicos y chicas interesados. Sí, hay, ¿no?, muchísima gente que nos ha hablado de cuándo tenéis el club, qué puedo hacer para apuntarnos. Muchísima gente. Es que hay mucha más gente de la que se piensa que practica este deporte, la verdad. Y los jueces, porque al final es un deporte que va por puntuación. Sí. ¿Qué valoran los jueces en una competición? Es que son muchas cosas en realidad, porque también valoran la dificultad del truco que hagas, claramente, el cómo lo hagas, cómo hagas el truco, si lo haces muy feo, si lo haces muy bonito, dónde lo hagas también y el estilo con el que lo hagas. Entonces, también es que son muchísimas cosas, porque por ejemplo en una ronda, mientras más patadas des al suelo para coger velocidad, menos te puntúas, porque claro, te estás ayudando. Lo que debería de ser en sí es que hicieras el truco tan perfecto que no necesitaras ni dar impulso, con el pie para coger velocidad. Son muchísimas cosas. Es lo ideal. Y ahora mismo en España, ¿cuáles son las zonas punteras de este deporte? Cataluña es brutal. O sea, Cataluña tiene muchísimas cosas. Luego, en País Vasco, hay un skatepark dentro de una nave que lo hizo un amigo mío que ha quedado campeón de España este año en la de Bello Horizonte. Lo hizo él con su padre, que es dueño de la nave esa y todo. Y luego también en Madrid sí que hay algunos sitios, pero principalmente Cataluña y después quizás País Vasco. Pero... Bueno, pues Antonio Fernández, miembro de Team Rider Marbella, un club que acaba de nacer en nuestro municipio para todos los interesados e interesadas en competir en el mundo del scooter. Gracias por venir. Nada. Gracias por dar a conocer este club y mucha suerte en próximas competiciones. Ojalá que podamos celebrar un triunfo de algún piloto local pronto. Sí. ¿Cuál es Nos despedimos ya preguntándote por el próximo objetivo. No sé si tenéis alguna fecha ya en el calendario. Sí, este año se supone que el Campeonato de España aún no está claro, pero tienen pensado hacerlo en un skatepark de Valencia. Y pues el próximo objetivo es ir allí y dar todo lo que se tenga. Muy bien, ojalá pues que vaya bien. ¿Tu familia lo lleva bien, no? Sí, bueno, mi madre no tanto. Mi padre sí viene conmigo, me anima y todo. Mi madre viene, pero más así, tapándose un poco. No la culpo, me tapo yo y no soy tu padre, sí, no la culpo. Antonio, muchas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y perdona, y quedamos pendientes, el sábado tenéis una fiesta grande ahí en el Urban Park, ¿no?, que en la inauguración llegamos oficial. ¿Os han contado algo de lo que va? ¿O? Solo sé que hay un evento, pero no sé ni de qué va, ni nada en concreto, pero bueno, si hay un evento, pues se va. Muy bien, será una sorpresa. Bueno, seguro que lo pasáis muy bien. Gracias, Antonio, suerte. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias por su atención y les emplazamos al lunes de la semana que viene para seguir hablando de la actualidad deportiva de nuestro municipio. Hasta entonces, que disfruten de la semana, se pasen por el Urban Park, ahí al lado de la estación de autobuses, que seguro que se encuentran Antonio practicando, y no se asusten, que aunque parezca que se cae, en realidad no se cae, lo hace muy bien.